Muy buenas tardes. Como siempre, cada vez que se hace un homenaje a Eusebio Marcilla, hay mucha gente. Sea la hora que sea, el día que sea, llueva o no llueva, nos encontramos todos aquí y no es casualidad. No es casualidad porque, aunque lo reiteremos cada año, Eusebio fue y será un ejemplo por siempre. Y eso de que fue y será un ejemplo es algo que se transmite generación tras generación, y aún aquellos que no tuvimos la suerte de conocerlo o de verlo andar en las rutas, sentimos y recibimos ese legado de ejemplo. Ahí decía recién la placa de la agrupación Eusebio Marcilla, dice: algunos pasan a la historia y algunos y otros la escriben, otros la hacen con su ejemplo, ¿no? Eso decía. La verdad, Eusebio Marcilla fue un ejemplo, y eso es realmente lo que nos transmite generación tras generación. Y ese hombre que nació hace 100 años nos ha permitido a los juninenses sentir el orgullo de que tenemos, además de nuestra historia, grandes deportistas, de haber tenido tal vez el más noble de los deportistas y un gran ciudadano, por sobre todas las cosas. Y hoy, a 100 años, cuando hay tanta gente que ha perdido la brújula de lo que son los valores, de lo que son los ejemplos, de lo que es saber los límites de una competencia o de ser una buena persona, el resaltar a Eusebio Marcilla es ponerlos a todos como sociedad otra vez en la senda donde debemos estar. Y es en la senda donde los buenos valores, los grandes valores, donde el ejemplo puede más que cualquier éxito individual. Que Eusebio los tuvo, porque no fue un deportista que solamente era ejemplo por ser una persona solidaria y caballero. Era también un talentoso competidor. Era alguien que ganaba carreras. No solamente corría, iba entre los de atrás y ayudaba. Y tal vez hubiese tenido mérito también, por supuesto que sí. Siempre se tiene mérito cuando se es solidario, cuando se trata a los demás. Pero mucho más mérito se tiene todavía cuando es alguien que tiene la posibilidad de tener siempre el éxito al alcance de la mano, pero que dejaba de lado el éxito personal para ser solidario con otros. Y seguramente esos ejemplos que son los que nos transmitieron de las carreras, había miles de ejemplos cotidianos que Eusebio daba en la vida cotidiana, en la calle, en su taller, con sus amigos, con su familia, con los juninenses. Tal es así que hoy aún podemos sentir el ejemplo con sus hijas, a quienes, con Elena, que no le he tratado tanto, pero con Aide, que sí le he tratado y mucho, realmente han sido para nosotros, son para nosotros, verdaderos ejemplos todos los días. Así que no puedo decir más de lo que hemos dicho tantas veces. Orgullosos de tener en nuestra historia a un hombre como Eusebio Marcilla, por lo que fue como deportista, pero por sobre todas las cosas, por los valores que nos sigue transmitiendo día tras día, año tras año. Gracias. Buenas tardes a todos, permítanme un minuto, gracias por estar aquí presente. Y quisiera contar una experiencia personal, pero que creo que marca un poco lo que yo vivo y lo que vive mucha gente de Junín. Yo cuando era muy chiquito conté una vez que viniendo acá al Club Junín y jugando al fútbol al lado del monumento de Eusebio, y usábamos a Eusebio como uno de los palos del arco, una vez una persona grande se nos acercó y le preguntamos por qué el gesto que está haciendo Eusebio en el monumento, y nos cuenta realmente la historia de qué fue lo que pasó. Y cuando uno es chico no entiende, digamos, lo toma como algo natural que uno ayude a una persona que tiene al lado. Transcurrido el tiempo, ahora con 51 años sobre los hombros, entiende y va tomando la dimensión de lo que fue Eusebio Marcilla, el gesto que tuvo y cómo fue su carrera deportiva. Yo por mucho tiempo estuve viviendo en Buenos Aires, hace 6 años que volví, me cruzo con el mundo y obviamente quedó en el gen mío ese comentario, esa persona mayor que ese día me enseñó lo que fue Eusebio. Y él me dice: venite a las filas de la agrupación a trabajar por la memoria de Eusebio. Y ahí estamos. Y empecé a recorrer junto con la agrupación un camino por distintas ciudades de Argentina, recorriendo muchos lugares, y me llevé muchas impresiones muy buenas y sorprendentes, y quisiera narrar algunas, muy cortitas.
Cuando fuimos, hicimos la Buenos Aires-Caracas con El Mundo, cuando llegamos a Mendoza estábamos en la estación del Automóvil Club Argentino, estábamos los dos cargando un asta, vino una persona de la nada, se arrodilló enfrente del auto, porque El Mundo estaba manejando la 14, y se puso a llorar. Lo miro El Mundo no entendiendo lo que pasaba. Era una persona que admiraba a Eusebio Marcilla. Y es muy fuerte ver esas imágenes de una persona que, a pesar que pasó mucho tiempo, estoy hablando en el 2009, que esta persona se arrodilla enfrente del auto y se ponga a llorar. Bueno, yo realmente a mi padre no lo conocí, porque cuando él falleció yo tenía un año y medio, pero gracias a toda la gente que lo conoció, que me contó cosas, gente como Daniel Gómez y muchos otros que vivieron con él, que lo conocieron, que lo trataron, siempre me han dicho que realmente fue una muy buena persona. Yo lamento no haberlo conocido, pero a pesar de eso, siempre estuve enterada de todo lo que pasó, de cómo era. Y le agradezco a todos los que estuvieron con él, a toda la gente que hoy nos acompaña y que siempre nos acompañan en los actos. Y agradezco muy especialmente también a la Municipalidad de Junín y a la agrupación Eusebio Marcilla, que realmente ha dejado su vida organizando los actos y que siempre, siempre, todos los años lo recuerdan, ya sea en el aniversario de su muerte o ahora como el día de su natalicio. Así que a todos, muchas gracias y muchas gracias por estar.